Como lo han referido, este es el primer lote de entrega de 70 vehículos. Son muchos más los que serán asignados y entregados a la Policía Nacional para el cumplimiento de su fin constitucional. La protección del Estado de Derecho, la protección del orden público, la protección del patrimonio público y privado, pero sobre todo, hoy por hoy, en la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada que se ha dispuesto para poder lograr la paz social en nuestra sociedad. Vivo desde San Miguel. En estos momentos, la presidenta Dina Boluarte está siendo presente en la entrega de 70 vehículos incautados para reforzar la lucha contra la delincuencia. Vamos a escuchar las palabras también del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que ha tomado la palabra. Escuchemos. En la ciudad de Lima. Y muchos de ellos estaban agradecidos con la disposición que usted dio, señora presidenta, y que hoy se viene ejecutando a través justamente del Ministerio de Justicia y el Programa Nacional de Bienes Incautados. Como lo han referido, este es el primer lote de entrega de 70 vehículos. Son muchos más los que serán asignados y entregados a la Policía Nacional para el cumplimiento de su fin constitucional. La protección del Estado de Derecho, la protección del orden público, la protección del patrimonio público y privado, pero sobre todo, hoy por hoy, en la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada que se ha dispuesto para poder lograr la paz social en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Justicia, el señor Eduardo Arana, quien se está acercando.